Muy bien. Y acción. Ah, el cine, esa magnífica fábrica de sueños. Una necesidad que tenemos para representar de forma artística nuestro mundo y gozar de las historias que narran. Mucha gente se reúne en esta sala, las luces se apagan y todas las preocupaciones de un mundo exterior desaparecen para sumergirse en una magnífica historia. Pero no todas las películas tienen historias magníficas. No, algunas son abominaciones, pasando por malos actores, una pésima dirección y un montón de errores que hunden una película. Hoy en estas salas multicine se van a proyectar las 10 peores películas de la historia. Encontraréis de todo, desde actuaciones dignas de un teatro de párvulos, pasando por pésimos efectos especiales, incluyendo historias sin pies ni cabeza. Para demostrar lo malas que son estas películas, hemos traído a 4 voluntarios para que vean los efectos nocivos de las mismas. ¡No! Bueno, señoras y señores, espero que estéis preparados para ver las siguientes aberraciones. Procurad que vuestras neuronas no se mueran tan pronto. Que empiece el espectáculo. Los Inmortales, una película que no tuvo una buena acogida en la taquilla, pero sí que fue bien recibida por el público, se convirtió en una película de culto gracias a su interesante historia. Pero llegó su hermana pequeña discapacitada y destrozó por completo su mitología, un claro ejemplo de cómo un guionista ha escrito una secuela sin ver la primera película. ¿Qué quiere decir incompetente? En un futuro plagiado de Blade Runner, plagado de innecesarios ventiladores gigantes y donde la gente muere quemada a causa de los rayos ultravioleta del sol, McCloud junto a unos científicos cumplen el sueño del señor Barnes, bloquear el sol. Y nadie se ha cuestionado por qué la vida sigue con normalidad sin luz solar, no ha causado ninguna catástrofe ecológica. Acompaña a John McCloud, un supuesto soldado escocés que resulta ser un alienígena del planeta Zaist, un lugar gobernado por el tirano General Katana, que en ningún momento vemos que lleva dicha espada. McCloud, junto a Sean Connery, lideran una rebelión tan desigualada que unos luchan con espadas de dudosa calidad y otros con armas que disparan láser a base de píxel. Derrotados y presos de su enemigo, tan solo les queda recibir su cruel sentencia. Seréis exiliados y trasladados a un planeta lejano junto con otros que os precedieron. Solo podréis morir si os separan la cabeza del cuerpo. ¿Qué? ¿Estás de broma? Solo eso podrá regresar, salvo que prefiera envejecer y morir allí. ¿Pero quién en su sano juicio volvería a este apestoso planeta? En la primera película, McCloud ganó el desafío y se convirtió en un terrícola mortal. Sin tener que hacer nada un sábado por la tarde, el general Katana envía a sus 2 mejores esbirros para acabar con McCloud, aún sabiendo que morirá pronto debido a su edad. Contempla una lucha con armas tan avanzadas que son capaces de destruir vehículos de un solo tiro, pero son incapaces de atravesar una barandilla de hierro. Katana debió enviar a mejores hombres, porque ya tiene que ser patético caer en manos de un anciano que está en las últimas. Rejuvenecido mágicamente, McCloud dará caza y matará al general Katana por fastidiarle su plan de jubilación. Solo puede quedar uno. La reacción de los fans ha sido tan negativa que hubo varias ediciones de esta película, una de ellas suprimiendo el origen alienígena. Y los muy cachondos afirmaban que Los Inmortales 2 es el thriller de sci-fi más ingenioso desde Blade Runner. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es el carismático erizo de Sega? ¡No! ¡Es Super Sonic Man! Vino del espacio para proteger la Tierra del cruel Dr. Gulick, un egocéntrico villano que quiere dominar el mundo. Escondido en una maligna maqueta con helicópteros y submarinos de juguetes, con un ejército de esbirros capaces de agarrar artefactos radiactivos sin necesidad de protección y un robot con forma de muñeco de Lego. Pero Super Sonic Man no teme al Dr. Gulick, ya que tiene a su disposición increíbles poderes como volar, desintegrar objetos a voluntad, ver a través de las paredes a partir del efecto fundido, transformar las armas en plátanos... ¡Maldito!
Cuando el profesor Morgan es secuestrado por el Dr. Gulick para que invente un rayo mortal, será tarea de Super Sonic Man salvarlo. Mi querido profesor, este es un gran día para la ciencia. Usted es inteligente. ¿Por qué no colabora? Eso sí que es presionar a un prisionero. El profesor Morgan se aprovechará de la generosidad del Dr. Gulick hasta que este decide secuestrar a su hija Patricia para que colabore. Pero Super Sonic Man la protegerá en la ciudad de Nueva York, un lugar donde los tractores son de cartón y los coches explotan solo por salirse de la carretera. ¡Puedo soltarla! Si pensabais que Superman es un caballero y un gran héroe, imaginad un magnífico superhéroe que aprovecha sus superpoderes para ligar con chicas y para cometer heroicos robos de vino para saciar a los vagabundos. ¡Esto hay que celebrarlo! ¡Super Sonic Man! Un superhéroe que lo sabe todo, excepto la localización de la única persona capaz de esclavizar el mundo. En las peligrosas tierras prehistóricas vive el único troglodita rubio, imberbe y con un perfecto bronceado en aceite. Él es el guerrero conocido como... Un hombre tan atractivo que las mujeres se matan por él. Acompaña a Yor en su erótica aventura para averiguar su verdadera identidad. Su única pista es un medallón dorado que los guionistas utilizan para meter alienígenas en una historia puramente prehistórica. Hará amistad con distintas aldeas en apuros, las cuales acabará destruyendo con el heroico propósito de salvarlas. Se aconseja no adoptar a Yor si no quiere que su pueblo sea destruido. Yor, junto a su preciosa novia y este abuelete capaz de hacer malabares al ritmo del tema principal de la película, deberán sobrevivir a los peligros de las tierras prehistóricas, como los temibles dinosaurios de papel maché, enemigos del futuro que cuentan con una increíble tecnología. Pistolas láser tan avanzadas que unos trogloditas saben manejarlas mucho mejor que ellos, y robots con menos puntería que los soldados imperiales de Star Wars. Yor, el único capaz de aprovechar el rigor mortis de un murciélago gigante para planear hasta la guarida de los villanos, porque él es el hombre. Vaya, ha sido una primera sesión muy dura, ¿no? ¿No os parece, chicos? ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Qué poco aguante tiene la juventud hoy en día. Espero que los demás aguantéis más, porque las 7 películas que quedan son cada vez peores. Esta es la historia de Tommy Wiseau, un hombre que tuvo el sueño de dirigir, escribir, producir y actuar en una película dramática. Pero en vez de crear un melodrama clásico que buscaba el llanto fácil, creó una película que nos provocó otro tipo de llanto. Esto es The Room. La aburrida y predecible historia de un triángulo amoroso entre un hombre, su prometida y su mejor amigo. Una película que empezó como un melodrama e intentó sobrevivir como una incomodísima película porno. What a story, Mark. Conozcan a Johnny, sin duda el peor actor de todos los tiempos. Sus armas... la risa falsa y la sobreactuación hasta límites insospechados. Un hombre que no tiene ni idea de cómo jugar al fútbol. Te hace preguntas realmente incómodas en los momentos inesperados. What client? I cannot tell you, it's confidential. Oh, come on, why not? No, I can't. Anyway, how is your sex life? Y será mejor no cabrearle, porque sus ataques de ira son sorprendentes. Lisa, la futura esposa de Johnny, una furcia incapaz de disimular su infidelidad. La suegra de Johnny, un coñazo de mujer que nunca cuenta nada interesante y que, según ella, lo más importante en la vida es encontrar un hombre para que te mantenga. Acompaña a los protagonistas en su trama aburrida mientras pasan por alto temas interesantes. I got the results of the test back.
I definitely have breast cancer. Look, don't worry about it. Everything will be fine. Bah, esto es como un catarro, se me pasará. Risas, engaños, subtramas que no llevan a ninguna parte, actuaciones tan sumamente sobreactuadas que podrían estar interpretado por párvulos. Una familia estadounidense decide pasar sus vacaciones en el pueblo de Nilbog, un pueblo cuyos habitantes tienen un comportamiento la mar de extraño. ¿Puedo ayudarte? Café. En Nilbog no hay café. Es la bebida del diablo. ¿Huevos? Pero no son pueblerinos normales y corrientes. Son nada menos que los Goblin, unas criaturas vestidas con un saco de patatas y con unas caretas igual de expresivas que Kristen Stewart, controlados por una malvada bruja que seguramente es la fuente de inspiración de Tommy Wiseau. ¡Ponios cómodos, la cena está servida! La malvada bruja transformará a Joshua y a su familia en plantas para que sean devorados por sus criaturas vegetarianas. Pero Joshua detendrá a estas malvadas criaturas con la ayuda del espíritu de su abuelo, un sinvergüenza que traumatiza a su nieto con sus horribles historias donde incluyen asesinatos de personas inocentes. Solo hay un arma capaz de detener a la bruja y a sus malévolas criaturas. ¡Un bocata doble de salchichón! Conozcan a una familia que no le extraña comer bocadillos y bebidas de color verde, con una madre que da más miedo que los propios goblins. Si pensabas que las escenas de sexo de The Room eran incómodas, echad un vistazo a esto. Contemplen las míticas escenas de esta película, donde el ataque de risa está asegurado. ¡Nilbog! ¡Es Goblin escrito al revés! Troll 2, una película tan mala que solo puedes reaccionar de esta manera. La Tierra fue atacada por innumerables seres alienígenas, los marcianos que nos atacaron por diversión, los aliens de Independence Day para robar nuestros recursos, y es turno de los Roman, que sin duda sería la invasión alienígena más barata de la historia del cine. Con una sofisticada tecnología capaz de lanzar una gran cantidad de burbujas y que está encima de su mesita de la cocina, Robot Monster debe encontrar a los 8 supervivientes humanos vivos de la Tierra, 2 de los cuales no aparecen en la película debido a la tacañería de la productora. Conozcan a la resistencia humana, formada por un aclamado científico con menos sentimientos que un tronco. Un científico culturista y su amada que se van de luna de miel aún sabiendo que los Roman están merodeando el lugar. Robot Monster, una película que tiene de todo. Dinosaurios robados de Lost Continent. Amor. Y más en Robot Monster, una película tan ridícula que el mismísimo productor intentó suicidarse por crear tal aberración. Vaya, pues sí que es verdad que las películas empeoran a medida que avanza la lista. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¡Oh, no puedo más! ¡Qué dolor! ¡No puedo más! Pixar, DreamWorks, Disney, temblad porque llega una película que acabará con todas vuestras obras maestras. ¡Es Golden Bat! Una extraña película donde las leyes de la física, la proporción y el récord son violados por un animador que ha perdido toda su pasión en su trabajo. Golden Bat, un superhéroe cruel con los delincuentes, les da palizas mientras se ríe como un descosido, les humilla dándoles azotes en el culo y lo que es peor, los desnuda cuando están inconscientes. Pero solo hay uno que no se someterá a tal humillación, es el gran Black Star, que quiere dominar el mundo con su Mazinger Z. Un superhéroe cruel y un villano temible,
los ingredientes perfectos para una buena película de superhéroes, pero desgraciadamente sale menos de 10 minutos y en su lugar tenemos un drama social que no viene a cuento. Esta es la historia del pobre Gianni, un huérfano moribundo que vive solo en su casa, pero no está solo en este mundo. Conozcan a sus increíbles amigos. Este crío que pone siniestros caretos y emite sonidos de animales y se dedica a romper cristales de sus vecinos, pero a sus padres no les importa que cometa vandalismo, porque según ellos es cosa de críos. Yo también hacía lo mismo. Debes entenderlo y no protestar tanto. Chicho, el joven que restriega su pilirilla en los árboles para tener sexo, durante toda la película nos enseñará sus gordas nalgas, una perfecta metáfora cuyo significado es: idos a tomar por culo, estáis viendo nuestra horrible película. Y esta chica, que es igual de interesante que ver una pared durante una hora. Para demostrar su valía a Gianni, el trío de amigos deciden hacer una excursión por el bosque de los fantasmas, donde encontrarán muchos horrores. ¿Te has perdido una historia? Tranquilos, nosotros también. Una historia sin pies ni cabeza, muchos culos en pompa, acción y comedia. Más vale que los protagonistas se pongan un buen abrigo para esta gran aventura, si no quieren tener ese continuo tembleque. Es viernes y no sabes qué hacer en todo el fin de semana. ¿Por qué gastar tu valioso tiempo tumbado en el sofá pudiendo filmar con tus amigos una película de ninjas, zombies y de monstruos? Que sea una película cuya historia sea un sinsentido. ¡Canta, Batán! Yo a Chile. Pum, a pum, a pum, a Chile. Pum, a pum, a pum. ¡Ay, Chile! ¡Ay, Chile! ¡Ay, Chile! El doctor Malvedades, un chiflado que viaja a Torremolinos, tiene el propósito de resucitar al temible monstruo Jocántaro, una increíble y poderosa criatura. Sus hazañas son tan espeluznantes que seguramente os imagináis una criatura enorme, devastadora y temible. ¡Qué equivocados estáis! Jocántaro no es nada menos que un engendro de goma espuma que salva a las chicas de los plastas. Para resucitar dicha criatura, Malvedades deberá secuestrar chicas recién desvirgadas para el sacrificio que resucitará a la bestia con la ayuda de unos zombies karatecas. ¿Quién puede ayudarnos ante semejante amenaza? ¿Supersonic Man? ¿Golden Bat? ¿La furia asesina de Tommy Wiseau? ¡No! ¡Los surfistas católicos! ¡Entrenados por el espíritu de Miyamoto! Pero no serán los únicos que detendrán las fuerzas del Dr. Malvedades. Un exmilitar estadounidense con un acento inglés muy forzado. Puedo decir que he venido para matar a esos hijos de puta, es para lo que me han contratado y nada más. Y un científico que posee increíbles inventos paranormales de última generación. Que no te impida que el bajo presupuesto arruine tu película, la improvisación puede ser efectiva. ¿Cámaras profesionales? ¡Bah! Mejor que el cámara sea inexperto. No importa si los planos no están bien encuadrados. Avisa a tus amigos para que interpreten a los personajes de la historia. No importa si sobreactúan o hacen el ridículo delante de la cámara. Lo importante es que hayas filmado rápidamente la película. Estaba allí fumando un petardo cuando cuatro tíos jugando, no entiendo. Yo estaba allí bebiendo sangre. ¡Oh! Cualquiera puede coger una cámara y filmar una película. No importa el presupuesto. Tampoco si no tienes a expertos trabajando en ello. Si has visto mucho cine y tienes la suficiente pasión y talento, podría salirte un buen film. Pero no todo el mundo nació con esos dones. En una galaxia muy muy lejana, hay un país donde la palabra vergüenza no figuraba en sus diccionarios. Turquía era un país donde tenían prohibido la proyección de películas norteamericanas, pero nada les impedía hacer sus propias versiones. Aún así, la tacañería de los productores era tan alta que salieron joyas de ínfima calidad, como Superman turco, Star Trek turco y su obra maestra, Dünyayı Kurtaran Adam, más bien conocido como Star Wars turco.
los pilotos sentados detrás de un televisor enorme donde proyectan las luchas aéreas que en su vida filmarían, se enfrentarán contra el temible Mago, un ser despreciable que absorbe la sangre de sus víctimas a través de la pajita que consiguió en los cereales de Nesquik. El malvado Mago quiere dominar el universo y aniquilar la vida de la Tierra, pero como los productores eran tan rancios, decidieron robar escenas de la Guerra de las Galaxias para darle al Darth Vader acartonado un rayo destructor de mundos. Derrotados por su enemigo, los dos pilotos estrellan al planeta Tierra, un lugar plagado de monstruos piñata, osos con confetis en sus garras, momias que explotan al lanzarle sus propias cabezas, muchas criaturas robadas de Star Wars. Los dos pilotos usarán el poder de la fuerza para partir en dos a esos monstruos. Para detener al temible Mago deberán reunir una espada incapaz de cortar un cacho de pan y un cerebro humano cuyo propietario murió tras ver esta película. Con la fusión de ambos objetos obtendrán unos guantes que no sirven absolutamente para nada y unas botas con las que podrán pegar saltos sin parar. Sumérgete en un universo donde no te enteras de nada por su montaje caótico. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Lo único aceptable de esta película es su maravillosa banda sonora, una música robada de las películas de Indiana Jones. Solo hay una palabra que puede describir a los productores de esta abominación: ¡rancios! ¡Wow! Estoy impresionado. ¿Habéis aguantado hasta aquí? Tranquilos, solo queda una película más. Y no es tan mala como el Star Wars turco o Trolls 2, no. Es una película tan lenta y tan aburrida que los minutos se transformarán en horas. Cuando la necesidad de pagar el alquiler llame a la puerta, Ed Wood creará el largometraje más famoso de todo el orbe del Parnaso Casposo. Abrocharos bien los cinturones para ver la fantástica excusa que unirá alienígenas y muertos vivientes. Una película que pasará a la historia como la película más desastrosa de todos los tiempos. Una obra nombrada película de culto, cuando la población mundial la cataloga como la peor película jamás rodada y convertida en el culmen del arte cinematográfico nefasto. Plan 9 del espacio exterior. Cuando unos alienígenas con perfecto acento inglés sospechan que la humanidad está construyendo armas de destrucción masiva, será su responsabilidad activar el Plan 9, el cual consiste en resucitar a los muertos. Conozcan a tenientes que usan su arma para todo menos para disparar. Pilotos con volantes de cartón. Zombies caminando sin rumbo. Policías aclarando misterios, alienígenas inexpresivos e increíbles luchas para vencer a los invasores. Prepárate para 79 minutos de continuos fallos de raccord, increíbles platos de cocina voladores movidos por hilos, lápidas bamboleantes, interesantes inspecciones de tumbas, múltiples eclipses solares, salidas incómodas de tumbas y largos paseos por el cementerio. Criswell Predis intentando dar miedo con un discurso sin sentido. Y así tenemos lo que debería haber sido una gran historia de drama y aventuras en la mayor comedia involuntaria que jamás haya existido y existirá. ¡Stupid! ¡Stupid! That's all I'm taking from you. ¡Get back here, you jerk! ¡Ah! ¡Esto es una mierda de película! ¡Oye, pero suéltame, imbécil! Enhorabuena, has sobrevivido al top películas malas. Pero no creas que hemos terminado contigo. No. Tenemos muchos planes para ti.
En una semana, por ejemplo, vamos a proyectar los 30 peores remakes de la historia. ¡Oh, Dios mío! ¡No! No tenemos teléfono. Ahí, ¿lo ves? Aguanta así. Pero no, sí. Yo estaba así, digo, de reojo no veo nada. Ya, pero yo pensaba que así cambellas. Dame órdenes, Clara. Ponte delante, Nacho. Claro. Al lado de Andrea. Ya.